niño de Memín, sus amigos y el mismo Crispy. Para el Mambo de Lima, ¡wepa! ¿Quién lo podía imaginar que se nos iba a marchar sin un adiós, sin avisar? Enluteciendo la nación, hoy penetró como ladrón la muerte en su habitación y sin dar tiempo lo cegó, fulminando su corazón. Esto no tiene explicación, que una persona esté normal y que antes del amanecer pueda dejar de respirar. Al ver su foto comprobé que era en verdad mi amigo fiel, yo que pensaba que era otro, que lo llamaban como a él. Y ahora, amigo mío y compañero, aquella algarabía, ¿quién dará? Aquella que dabas en el terreno, muy bien que fuiste bueno y que mereces descansar en paz. Díselo, Wilman Peña. ¡Ay, mamá mía! Quería morir, quería gritar cuando el teléfono sonó, que Lima ya estaba con Dios y me mandaron a llamar. La radio, la prensa explotó al minuto de suceder y hasta llegamos a creer que nos trataban de engañar. Un ser humano excepcional, un amigo sin condición, al que me atrevo a asegurar que no tenía comparación. Mambo de Lima, ¿dónde estás? ¿Cómo no has hecho esta traición? No tengo fuerza de gritar, pues fue muy dura la impresión. ¡Cántemele, baby! Tus padres, tus hermanos y compañeros, sabemos que con Dios ahora tú estás, pues fuiste tu buen hijo y te mereces. Deporte duro fue, pues lo creíamos inmortal, un joven lleno de salud, un pelotero excepcional. Fue y penetró como ladrón la muerte en su habitación y sin dar tiempo lo cegó, fulminando su corazón.